Para nosotros los bolivianos, el tener la salida al mar significa que tener la oportunidad de que miles de personas tengamos conocimiento cómo es el mar. Miles de los bolivianos no sabemos cómo es. Y en nuestra historia sabemos que en algún momento hemos tenido la posibilidad de haber llegado a conocer cómo es el agua, cómo es el aire, cómo se siente. Significa muchas cosas. Significa, desde un punto de vista social, histórico, recuperar algo perdido. A nadie le gusta perder algo, por eso es que siempre se busca recuperarlo. Yo creo que mar para Bolivia es una deuda histórica que se tiene en ambos países, ¿no? Es una deuda de hermandad y es una deuda de romper un poco las barreras nacionales, transnacionales y un poco crear esta hermandad territorial, ¿no? Creo que es un acto de justicia. Son más de 100 años que estamos enclaustrados, literalmente. Y creo que es una deuda pendiente que si se cerrara de alguna manera, que a ambos países les parezca bien, sería un éxito también para América Latina en general, ¿no? Históricamente, esos territorios eran de las naciones originarias, naciones indígenas. Ya con la República se han hecho esas divisiones de límites, ahora un poco nos marcan esas fricciones entre Chile y Bolivia. Hay naciones que compartían un mismo idioma, ahí se encuentran los aymaras. Entonces eso era de las naciones indígenas que ancestralmente existíamos. Hay que recordar de nuestros antepasados los valores que nos han dejado por luchar por una comunidad, en este caso por un estado o por un continente, ¿no? Donde se comparta la riqueza que nos da esta bendita tierra, ¿no? El significado de salir al mar debería traducirse en realidad hacia la propiedad de la tierra, ¿no? ¿Quién dice quiénes son dueños de la tierra y quiénes no? ¿Verdad? Y además, ¿cuál la intención de seguir conservando, no sé, pues así, mezquinamente o poniendo límites mezquinamente, cuando en realidad no se trata de eso, ¿no? Sino que hay intereses ocultos detrás. Nosotros nos matamos, nos odiamos, nos peleamos, pero los peleados no éramos nosotros, eran los de arriba, los del Estado, los de los intereses. ¿Y por qué nosotros seguimos en ese juego? Nos favorece mucho menos, ¿no? Que si hay una ciudad que no tiene carreteras para conectarse con las otras ciudades y las otras ciudades tienen carreteras y pueden simplemente acercar el margen de la carretera a esa ciudad, es solidaridad. Lo mismo con el mar. Creo que el mar es un derecho de todos los seres humanos. El mar es para todos y no podemos dividirlo porque no hay manera de acercarlo todo, ¿no? Es para compartir y así de manera armoniosa. Creo que la demanda que se está haciendo a nivel de Bolivia como Estado es una demanda legítima. Esperemos que progrese, pero que en el fondo lo que más deseamos, yo creo como bolivianos también, no solo la recuperación del mar, sino pacificarnos, hermanarnos, construir un mundo mejor juntos. Los pueblos bolivianos y chilenos somos los primeros interesados en tener un buen acuerdo en esta materia, un acuerdo que tiene que discutirse con la gente, hablar, persuadir, pero yo creo, digamos, mientras sigamos con esa lógica de un problema decimonónico, va a ser un poco más difícil una integración, digamos, positiva entre dos vecinos que vamos a seguir siendo vecinos toda la vida. Bueno, antiguamente hemos tenido nuestras diferencias mediante una guerra y todas las cuestiones, pero sería una unidad o unir a toda Latinoamérica, digamos. Que es importante, aparte de que así podemos unirnos entre los chilenos y tener, digamos, o sea, ser una familia como antes, digamos, y no estar discutiendo. Yo creo que hay dos ciudadanos chilenos, el que dice sí y el que dice no. Al que dice no, yo creo que hay que decirle que piense un poco con menos egoísmo,
porque es una suerte de egoísmo. Y a los que dicen sí, pues gracias. Entre bolivianos y chilenos no ha sido un obstáculo para querernos, para buscarnos este tema pendiente. No lo es, y eso es bueno, porque quiere decir que somos pueblos que estamos cercanos de todas maneras. El mensaje que doy a los hermanos de Chile es siempre la integración de la convivencia como personas, como seres humanos, que nos corresponde tener este enlace, no llevar a una discusión, a un tema de como si no fuéramos hermanos, como personas que viviéramos. Entonces, pedir que nos relacionemos más entre nosotros como personas. En vez de estarnos peleando por líneas imaginarias que en realidad no existen, yo creo que deberíamos unirnos, realmente entablar, porque si hablamos acerca de todo el proceso que estamos viviendo, tanto Chile como Bolivia, tenemos muchas similitudes, muchos problemas en común, muchas crisis que se nos vienen y nos van a afectar a ambos países, ¿no? Y si los vamos a decidir enfrentar de manera separada o simplemente mirando por nuestro bienestar y no viendo el bienestar colectivo, estamos jodidos. Compartamos el mar, amigos chilenos, compartamos la soberanía del litoral y compartamos este territorio que al final solamente es una barrera imaginaria que nos separa y más bien que nos una. Nuestros ancestros, nuestros pueblos, vivíamos en armonía. El mar, el agua, era un bien común de todos. Entonces, por lo tanto, no hay un dueño. Entonces, no es un pueblo, no hay un dueño, sino todos, bajo ese bien común, tendríamos que convivir, beneficiarse. Entonces, es eso. Pueblos históricamente hemos convivido. Entonces,